opositores Miguel Alberto Ulloa, de 23 años de edad, y Reinier Mulet, de 26, ambos miembros del Partido Republicano de Cuba, permanecen detenidos en el técnico de intrusión policial de Acosta y 10 de octubre en La Habana, donde son interrogados por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado. Los dos jóvenes que han colaborado con Hablemos Press repartiendo boletines en las calles fueron detenidos en la madrugada del 10 de abril en la casa de Fred Calderón, uno de sus compañeros, ubicada en la calle San Ignacio 658 del municipio Habana Vieja. Agentes de la sede de la Policía Política de Villamarista dijeron el jueves 11 de abril a los familiares de Ulloa y Mulet que se les acusa de desacato y resistencia. Vladimir Calderón Frías, director ejecutivo del Partido Republicano de Cuba, quien fue detenido junto a los dos jóvenes, dio declaraciones a Hablemos Press. El martes 9, a partir de las 10 de la noche, ya la casa, situada en San Ignacio, 658, entre Jesús María y Merced, estaba rodeada por agentes de la Seguridad del Estado y efectivos de la PNR del orden público, el llamado orden público. Nosotros estábamos allí compartiendo la ocasión de la libertad que se le había aportado a José Guía Piloto Nayib Jiménez, Corrales Jiménez y Yander Farré. Estuvimos ahí un tiempo compartiendo, nos fuimos un poco de trago, porque tuvimos una conversación, algunos debates, hablamos algunas cuestiones de propia organización, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pasó el tiempo y por el estado de consumo que habíamos tenido de bebida alcohólica, nos quedamos un rato ahí para después de pasar el efecto de esto irnos retirando a nuestras casas. Alrededor de las 5 menos 10 por ahí, tocaron la puerta. Según me dice Fred Calderón, según me dice Franklin Arango, que es el hermano de Fred, que fue el que dio los toques de la puerta. Fred Calderón abrió la puerta medio dormido y empujaron la puerta y dijeron, aquí está la policía, y entraron sin orden judicial de registro. No había motivo penal, delito penal, sin una orden legal de ocupación de la vivienda. Entraron como entre 25 o 30 policías, entre vestidos de uniforme azul y civil, y empezaron a arremeterlo con todos nosotros. A mí, por ejemplo, me rompieron los espejuelos, me dieron unos golpes aquí en la espalda para ponerme las esposas, me sacaron sin camisa, Fred lo empujaron contra una pared, a una esquina, que rompieron un reloj digital que había ahí y le metieron un piñazo, contundente aquí en el pecho, que lo dejaron casi sin aire. Lo sacaron también sin camisa y sin calzado, solamente en pantalón. El hermano de Fred Calderón Muñoz, Franklin Arango Muñoz, prácticamente lo sacaron arrastrado desde la escalera de la barbacoa hacia afuera. A Mulet también lo sacaron dándole golpe por el costado. A Ulloa lo exprimieron así contra la pared, que le hicieron le dieron un golpe aquí, que le hicieron un hematoma aquí en la frente, un golpe contundente aquí en la frente. Esto fue un desastre. Una niña de 10 años que se llama Alessandra, que es menor de edad, en la casa gritando y presenciando todo aquello. La señora madre de estos muchachos, de Fred, Franklin y Alessandra, la señora Ana Luisa Arango, estaba allí presente, que es testigo de todo esto. Ellos, sin ningún tipo de poder legal de hacer lo que estaban haciendo, nos sacaron violentamente y a la fuerza nos introdujeron a cada uno diferentemente, indiferentemente en carros diferentes, cada uno solo en un carro diferente. Yeti, de esos nuevos que hay ahora, chino Yeti, Lada, y nos llevaron hacia Acosta y 10 de octubre. Nos entraron en esas condiciones así. Al hermano de Fred lo sacaron un overol de trabajo y los calzados, el calzado estaba todo roto, incluso le faltaba la suela. Que eso fue un desastre total. Nos llevaron ahí, nos mantuvieron ahí desde las 6 que llegamos ahí, 6 menos 20 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, que nos soltaron a mí, a Fred, a Franklin y a mí. Y dejaron allí a Ulloa Ginar y a Mulet. Ellos nos estaban acusando, nosotros nos querían acusar de encubrimiento, porque dicen que habían puesto unos carteles en La Habana del Este. Nos estaban achacando que ahí se había hablado de los carteles, que estábamos celebrando la acción. Yo en ningún momento le dije, yo le dije que no estábamos celebrando ninguna acción. Ellos hablaron de resistencia y desacato. Yo le dije que no podían acusar a nadie de resistencia y desacato, que me llama la atención ahora esto que me acabo de enterar por la familia y por usted, de los cargos que le están, cargando. Porque realmente si hubiese sido resistencia, ellos hubiesen tocado la puerta de la casa y hubiesen preguntado al menos si allí se encontraban estos dos muchachos, estos dos colegas de lucha, y nosotros hubiésemos arreglado la situación, hubiésemos entregado normal, porque no teníamos delito ninguno. Ellos en ningún momento hicieron eso. Los muchachos, Ulloa y Mulén estaban dormidos cuando la policía entró. Sí, todos estábamos dormidos. ¿Y ellos en algún momento se resistieron al arresto? No, no, en ningún momento. Ellos solo lo que los sobrecogió la sorpresa del suceso. Ellos sin ningún tipo de escrúpulo, ellos bajaron, incluso ellos bajaron de la barbacoa y se asomaron de la escalera, los bajaron, a golpiza de ahí para abajo. Eso fue delante de la mamá de Fred, Franklin y Alessandra, y delante de la muchachita de 10 años esta que se llama Alessandra. Eres director ejecutivo del Partido Republicano de Cuba. ¿Desde cuándo Ulloa y Mulén son miembros del partido? Bueno, Ulloa y Mulé son... Mulé es desde octubre del año 2012 y Ulloa es desde febrero de 2012. ¿Han participado ellos en varias actividades en el partido? ¿Puedes mencionarme algunas? Ellos han participado en misa, donde se va a orar por la libertad de los presos políticos, en marchas públicas, como el caso de por ejemplo, las distintas peregrinaciones que se hacen cuando existen las misas estas públicas de la Iglesia de la Caridad, de la Iglesia de las Mercedes. Ellos nos apoyaron muchísimo con la situación de la ocupación de la iglesia para las demandas que se iban a vertir a favor del reconocimiento de la oposición en Cuba. Ellos participan en diversos debates, en escuelas de desobediencia civil pacífica, no violenta, pero activa, etcétera, etcétera. Tengo información de que ellos han intentado abandonar el país en varias ocasiones ilegalmente debido a la persecución contra ellos. ¿Conoces de algo de esto? Bueno, yo hablé con los familiares de ellos y a ellos lo ocuparon en su casa una balsa semi-hecha ahí, una balsa que según me dijo en un momento Ulloa, era de un primo que se dedicaba a pescar, que hace 2 años se fue. Sí conozco, por boca de la familia, que él ha sido regresado a Cuba, deportado a Cuba en 3 o 4 ocasiones por intento de salida del país. E incluso Mulé estuvo casi un mes en la base naval de Guantánamo y por falta de evidencia lo deportaron a Cuba.